Vaya pelea que hay por el título de goleo en la Liga Premier. 4 involucrados al respecto. Y en la Liga Premier, 7 invictos y 45 goles en esta jornada. Esto es Segunda División TV. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a Segunda División TV. Alejandra Chen, Abraham Guerrero, les damos la bienvenida para revisar lo que ha ocurrido el fin de semana anterior en la Liga de Nuevos Talentos y en la Liga Premier, Ale, porque poco a poco nos han sorprendido algunos resultados. Por ejemplo, Reynosa ya ganó después de jugar su cuarto partido. Por ahí tienen todavía uno pendiente. Los Mineros de Fresnillo mantienen el invicto. Ya nos decías tú que hay 7 equipos en esa condición y hay muchas cosas que platicar. Cuervos, que por fin gana después de una racha bastante mala que no se habían podido acoplar, pero bueno, ahí va, ya se nos fue el primer tercio de este clausura, así que bueno, los invitamos a que nos sigan en las redes sociales y estén al pendiente de todo lo que sucede en Segunda División, en Twitter, @SegundaDivFMF y en Facebook, Segunda División Profesional de México, donde nos pueden estar contactando. También los invitamos, por supuesto, a nuestro canal de YouTube, SDTVMX, y a que sigan toda la información de todos los partidos, las estadísticas, además de en la página oficial de la Segunda División, en nuestra revista virtual en ascenso.com. Ahí pueden encontrar todo, también las frases, las crónicas, todo de lo que sucede en esta Segunda División. Y ahora sí, vamos a iniciar con lo que fue la última jornada, pero vamos con la Liga de Nuevos Talentos. Iniciamos con el partido entre el Calor del San Pedro y el equipo del Atlético Lagunero, el cuadro local que desde el inicio de este encuentro lo intentaba por la banda de la derecha con este tipo de aproximaciones que pasaban cerca de la portería de unos visitantes que también de alguna u otra manera le intentaban responder, intentaban acercarse a la meta del Calor, pero que no tenían tanta fortuna. Y mira, Atlético Lagunero no ha logrado levantarse desde el inicio del torneo y pues esta caída, considerándose ya un clásico de la localidad, bueno, significó su segunda del campeonato y se quedó con sus 4 unidades. Sería hasta el minuto 57 cuando Brandon Rosas pondría el 1-0 en favor del Calor de San Pedro, que nuevamente aprovechaba la banda de la derecha para sacar un servicio y después el cabezazo de Rosas con el que se abría el marcador. Unos minutos más tarde, el 79, aparecería Alejandro Martínez por la vía del penalti para poner las cosas 2-0 en este partido. Triunfo para el Calor de San Pedro, que vuelve a pesar en casa. Y bueno, el Calor ya alcanza sus 9 unidades y con esto se mantiene peleando con mucha fuerza en los primeros puestos del sector, así que todo le está pintando bastante bien al equipo de Calor de San Pedro. Y con esta victoria de 2-0 del Calor de San Pedro, vamos a escuchar a los protagonistas de este encuentro. Un partido disputado, entonces así va a ser, con pocos goles. Pero bueno, afortunadamente lo logramos, la victoria, ¿no? Al final, bueno, ellos tienen 2 jugadas que las hacen, un penal por ahí dudoso y así es el fútbol. A veces el que juega mejor no concreta y el que no tiene tantas, tiene una y la mete. Y ahora vamos a revisar el resto de los resultados de esta Liga de Nuevos Talentos, porque en este grupo 1, en el que el Calor de San Pedro venció 2-0 al Atlético Lagunero, los Dorados empataron sin goles frente al Zaguayo y los Alacranes Rojos volvieron a caer por goleada, ahora 7-0 como locales ante Correcaminos. Descansó el Deportivo San Juan. Y en el grupo 2, Vikingos empata a 1 unidad con Celaya, también lo hace Colibríes de Malinalco en contra de Satélites, y por su parte Gladiadores gana 2-0 en contra de Cuatetes, que a Cuatetes no le está yendo nada bien, y aquí descansó la Universidad de Hidalgo. Vámonos al sector 3, en donde el Cuautla como visitante venció a los Patriotas de Córdoba 1-0. Después Jiquipilas Valleverde venció 2-1 a los Coyotes como locales. Y el Yalmacán, que sigue con su buen paso, 1-0 sobre el Nuevo Chimalhuacán. Acá descansaron los Lobos Prepa. Y ahora sí, vamos a revisar cómo van los grupos, los primeros lugares de cada grupo. Y mira, aquí encabezando en el grupo 1, el campeón, el Corre, con 13 puntos. Dorados de Sinaloa le sigue con 9, al igual que Calor San Pedro, y bueno, Alacranes Rojos de Apatzingán, que sigue en el último puesto con 0 puntos, no le está yendo nada bien. Vámonos al grupo 2, en el cual el primer lugar es el Deportivo Gladiadores con 8 unidades, mismas que tiene FC Satélites, aunque con una mejor diferencia de goles el equipo de Gladiadores, y los Colibríes de Malinalco son
la tercera posición con 6 puntos. Y en el grupo 3 tenemos a Yalmacán, que ya lo decías, con un paso firme, al igual que el Corre, que están ahí, ahí andan rondeando, pero Yalmacán tiene los mismos puntos que el campeón, así que habrá que estar atentos. Acá Coyotes se cae con 5, Patriotas de Córdoba y Deportivo Nuevo Chimalhuacán son los últimos en este grupo, Deportivo con 0 puntos. Bueno, vamos a ver de qué manera responden para la siguiente jornada. Platícanos de la jornada número 6, sale cómo juega el grupo 1. Así es, mira, el Deportivo San Juan juega en contra de Alacranes de Apatzingán, Atlético Lagunero se enfrenta a Dorados de Sinaloa, Zaguayo en contra de Calor de San Pedro, y en este grupo descansan los Correcaminos. En el grupo 2, en esta jornada 6, las Garzas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo reciben a los Colibríes de Malinalco, el equipo de Celaya a los Gladiadores y los Cuatetes a los Vikingos. Acá descansará el FC Satélites, que tendrá que ver desde lejos cómo Gladiadores puede irse todavía con más ventaja. En el grupo 3, Cuautla se enfrenta a Yalmacán, un rival bastante difícil. Lobos Prepa en contra de Jiquipilas Valle Verde, Deportivo Nuevo Chimalhuacán se enfrenta a Patriotas de Córdoba y descansa Coyotes de Tlaxcala. Y ahora vamos a checar en los 5 primeros goleadores la tabla de goleo individual de Liga de Nuevos Talentos. En primer puesto tenemos a José Ángel Coronel Benítez de Dorados de Sinaloa con 7 goles, seguido de Gerardo Mendoza Rivera del campeón del Corre con 6 goles. Aquí me llama la atención el tercer puesto, Alexis López Ahumada, también de Dorados de Sinaloa con 6 goles. Colibríes de Malinalco, por su parte, tiene a Francisco Quintana con 6 goles también. Y en el quinto puesto del Celaya tenemos a Omar González con 5 goles. Si ustedes quieren revisar todas las estadísticas, lo pueden hacer por medio de la página de la Segunda División, segundadivisionfmf.org.mx, donde vienen completas estas tablas. Y antes de irnos a un corte, vamos a ver quiénes fueron los convocados por Juan Carlos Osorio que han pasado por la Segunda División, Abraham. Sí, los más recientes son Jesús Gallardo y Luis Reyes, que no hace mucho, Ale, lo vimos con el Tampico Madero, incluso disputando la final ante los Potros del Aguaem. Vamos a checar esta información y volvemos con más a Segunda División TV. Hace menos de un año, Luis Ricardo Reyes mostraba su talento en las canchas de la Segunda División con el Tampico Madero. Ahora, justo 276 días después de levantar el título de campeón de Clausura 2016 con la Jaiba Brava, el Huesos ha conseguido uno de los más grandes sueños de cualquier futbolista: debutar con la selección nacional. Surgido en la cantera de los Zorros, el originario de Monterrey, Nuevo León, registró un total de 12.667 minutos jugados en 165 partidos y 46 goles en la Segunda División, categoría en la que vistió la playera de los Académicos del Atlas, Loros de Colima, Unión de Curtidores, con los que obtuvo el subcampeonato de Clausura 2014, y el Tampico Madero, su último equipo en la categoría, siendo pieza fundamental del campeonato de los tamaulipecos. Después de mucho trabajo, paciencia y de picar piedra en la Liga Premier, el playero número 14 de los rojinegros se ha consolidado como titular indiscutible en la lateral izquierda del equipo comandado por el profe Cruz, destacando su labor tanto en la defensiva como en la ofensiva, rubros donde sus números lo avalan como uno de los mejores de la Liga MX en la presente temporada, situación que convenció a Juan Carlos Osorio para darle su primer llamado al tricolor. Luis, el Hueso Reyes, un talento más de la Segunda División. Por su parte, Jesús Gallardo es otro jugador que no hace mucho disputaba partidos en la Segunda División de los Pumas. Pese a tener un inicio en el fútbol un tanto complicado, el nacido en Tabasco se ha ganado ya en más de una ocasión la oportunidad de vestir la camiseta nacional. Gallardo inició en un equipo filial de Jaguares en la tercera división, para en el 2013 llegar al equipo universitario después de una liguilla de su equipo frente a Tecamachalco, para poco tiempo después ganarse un lugar en el equipo sub-20 y segunda división, convirtiéndose así en uno de los mejores prospectos para el técnico Guillermo Vázquez. Fue el mismo Vázquez quien le dio algunas oportunidades en el primer equipo, hasta que una serie de cambios en la plantilla le fueron relegando. En la segunda división acumuló más de 1.200 minutos entre el torneo Apertura 2015 y el Clausura 2016, donde se coronó campeón ante Guadalajara con destacada actuación. Ahora Jesús Gallardo no solo se ha convertido en referente de la saga universitaria, también busca ganar su lugar en la nueva generación de futbolistas mexicanos que integran la selección nacional para disputar la Copa de Oro este año y con buenas actuaciones llenarle el ojo a Juan Carlos Osorio de cara al Mundial en Rusia el próximo año. De regreso en este jueves de segunda. ¿Y qué te parece, Abraham, si vamos a revisar toda la actividad de Liga Premier?
Vamos a revisar lo ocurrido entre los Dorados de la Autónoma de Chihuahua contra tus Chivas. Ale, tus Chivas que perdieron. Y es que fue un partido bastante peleado. Ahí vemos las acciones, como en una y otra portería ambos equipos tuvieron la oportunidad de abrir mucho antes el marcador de lo que sucedió hacia el final del juego, porque fue hasta el minuto 87 cuando Alfonso Lorenzana puso el 1-0 con el que Dorados se llevó estos 3 puntos. Lo que es de llamar la atención es de que mi rebaño sagrado conoció su primera derrota del campeonato al quedarse con 8 puntos, pero bueno, los del norte ya llegaron a 10 puntos y se meten de lleno a la cima del grupo 1. Ahora vamos a revisar un par de golazos, porque eso fue lo que se presentó en el duelo entre la EM y los Cachorros de la UDG. 2-0 ganó el equipo del Estado de México. Al minuto 5, muy rápido por la zona de la izquierda, Jonathan Valdivia corta hacia el centro, corta hacia su derecha y saca este gran disparo para ponerlo en el ángulo. 1-0, ya lo ganaba el equipo de la EM, que 7 minutos más tarde encontraría de nueva cuenta cómo poder hacerle daño a su rival, a los Cachorros de la UDG. Y Alejandro David Medina, después de controlar este balón, no lo deja caer, lo bombea, imposible para el arquero. 2-0 el AM, que saca una gran victoria en este partido. Y ahora vamos a revisar cómo quedó el partido de Pioneros en contra de Jaguares, un partido donde Lisandro fue la estrella del partido. Este fue en el Cancún 86, vemos a los Pioneros vestidos de blanco y al minuto 40, después de una serie de rebotes, Aldo Monzonis, incluso con otro desvío por ahí que hace imposible el trabajo del arquero de los Jaguares, pondría el 1-0 en el marcador, y antes de que se terminara esta primera mitad, al minuto 44 aparecería el goleador Lisandro Echeverría. De esta manera puso el 2-0 en este partido y un gol más a su cuenta personal en esta lucha tan cerrada que hay por el título de goleo. Él es el actual campeón, busca el bicampeonato y sigue en la pelea. Y mira que los dirigidos por Mario García ya se colocan en la segunda posición de su grupo con 10 puntos. Le está pintando muy bien a Pioneros de Cancún. Y ahora vamos a escuchar las reacciones de este partido. Es el goleador de los Pioneros, Lisandro Echeverría. Sí, la verdad es que sí es importante para nosotros reencontrarnos con la victoria, más para la afición, ¿no? Que cada 15 días está aquí apoyándonos, ¿no? Yo creo que es lo que menos podemos hacer, darles una victoria, una alegría. Sí, la verdad sí que fue un partido muy duro. Muchos factores juegan ahora, ¿no? El clima, llueve, luego el sol, pero al final de cuentas pudimos manejarla con la calidad que bien comentas. Y pues lo más importante, ¿no? Que nos volvemos a reencontrar con el grupo, que la victoria y pues seguir agarrando confianza. Ahí las palabras de Lisandro, Ale, un muchacho que no deja de sorprendernos, ¿no? Este olfato que tiene, esta manera de ser tan contundente en el área. Así es, y vamos a revisar ahora el encuentro de Xolos en contra de Cuervos, donde Cuervos por fin ya salió de la racha, Abraham. 2-0 en favor de los Cuervos, que recibieron al Tijuana. Al minuto 6, Diego Armando Nieto puso el 1-0 para el conjunto local, y unos minutos más tarde vendría el segundo tanto para ellos, ya prácticamente en la segunda parte, José Manuel Herrera con el marcador definitivo. Mira, Cuervos no había ganado en 11 encuentros, así que bueno, ya era momento de que pudieran saborear la victoria. Y antes de continuar con los resúmenes de esta jornada en la Liga Premier, le vamos a hacer un paréntesis y una pausa más en Segunda División TV, pero para hablar del trabajo que hicieron algunos silbantes, no solamente de México, sino de algunos otros países, que fueron invitados a un curso por parte de la FIFA que se impartió aquí y en el que hubo actividades como la de visitar algunos estadios de la Segunda División. Tal fue el caso del Estadio Tlahuicole para el partido de Coyotes, que veremos regresando del corte. Esta jornada la Segunda División recibió la visita de un grupo de instructores, asesores de la CONCACAF y la FIFA, los cuales se encuentran impartiendo cursos y capacitaciones a árbitros de 14 diferentes países de la zona en las nuevas instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol. Y como parte de su programa de actividades, estuvieron presentes en los partidos entre los Coyotes de Tlaxcala y Athletic Club Morelos de la Liga Premier, y en el Colibrís de Malinalco frente a Satélites de la Liga de Nuevos Talentos. Los nazarenos, que estarán un mes trabajando en nuestro país, se hicieron presentes en los estadios con el objetivo de seguir el trabajo de sus compañeros mexicanos en la Segunda División y así poder analizar nuevas estrategias arbitrales para su aplicación en sus respectivas ligas. Las redes sociales en Twitter @segundadivfmf y en Facebook Segunda División
profesional de México. Vamos a seguir revisando más actividad de la Liga Premier, aquí el encuentro entre Tlaxcala y Athletic Club Morelos. Sí, Ale, sí, porque vamos a revisar lo que ocurrió en el Tlahuicole, porque los Coyotes recibieron al Athletic Club Morelos y se tardaron en encontrar el camino de la victoria. El actual campeón de la Liga Premier tuvo sus oportunidades, también los visitantes por ahí tratando de hacer las cosas correctamente para llevarse puntos de esta visita, algo que no ocurrió porque al minuto 64 Luis Rodríguez, ¿quién más? Sino Luis Rodríguez, el goleador de este equipo de Coyotes, puso el 1-0 que le dio la victoria a su equipo. Y mira, Tlaxcala dominó gran parte del encuentro y con este gol, Luis Eduardo Rodríguez festeja su gol número 30 con Coyotes, el máximo goleador que ha tenido el equipo. Así que felicidades, Luis. Una de las piezas importantes de este equipo de Tlaxcala, sin lugar a dudas, en la historia que tiene este conjunto que, hay que recordarlo, es el campeón de esta Liga Premier Ascenso y ahora pelea por ese bicampeonato. Y ahora sí, vamos a revisar más de lo que es la carrera de Luis Rodríguez. Se ha convertido en uno de los mejores goleadores de la segunda división. Luis Eduardo Rodríguez Chávez es un delantero mexicano nacido en Saltillo, Coahuila, y que porta la camiseta número 19 de los Coyotes de Tlaxcala. Rodríguez ya es un histórico del cuadro tlaxcalteca gracias a que se convirtió en el primer jugador del equipo en anotar 3 goles en un mismo partido, y fue el anotador del gol número 100 en la historia del joven club, esto hace casi un año ante Petroleros. Luis Rodríguez, nacido de la cantera de los Potros del Atlante, debutó el 16 de septiembre del 2012 en el partido Atlante frente a Xolos de Tijuana. Para el torneo Clausura 2016 llegó a los Coyotes de Tlaxcala, donde se ha vuelto pieza clave del equipo. Su marca es impresionante, pues en su torneo debut de Clausura 2016 anotó 18 goles, mientras que en el Apertura 2016 anotó 8 en temporada regular. En este torneo ya ha logrado una marca histórica para él y su club, al convertirse en el primer jugador de Coyotes en anotar 30 goles. Sin duda, un jugador que ya es histórico para el club de Tlaxcala, que tras coronarse el torneo pasado, buscará el ascenso al término de Clausura 2017. ¿Qué tal, Ale, lo de Luis Rodríguez, ¿no? Sí. 30 anotaciones ya con el equipo de Tlaxcala, uno de los jugadores clave de este conjunto. Hay otros, por supuesto, ¿no? Como Víctor Mañón, como muchos otros de los que comparten este vestidor y este equipo, pero lo de Luis Rodríguez hay que destacarlo porque no es tan fácil llegar a esa cifra. Felicidades, Luis, desde Segunda División TV. Te mandamos un gran saludo y muchas felicitaciones. Y vamos a revisar cómo quedan los grupos aquí en la jornada número 5. Atlas ganó 1-0 en contra de Mineros de Zacatecas. Titanes también hace lo propio en contra de Leones Negros. Universidad de Chihuahua, ya veíamos, le ganó 1-0 a Mis Chivas. Aquí la Universidad de Nuevo León queda a ceros en contra de Santos Laguna. Por su parte, Cimarrones de Sonora 2-1 en contra de Monterrey. Mineros de Fresnillo, bueno, aquí 3-1 en contra de Durango. Reynosa dobleteó a Murciélagos 2-0, al igual que Cuervos GIP contra Xolos. Acá en este grupo 1, destacar lo de los Mineros de Fresnillo, ¿no? Que han tenido un gran arranque en este torneo. Y lo de Reynosa, que después de que en sus 3 primeros partidos no conocieron la victoria, ahora ya la encuentran en contra de los Murciélagos de Guamuchi. Ahora vamos a revisar en el sector 2 porque el Cruz Azul empató, Cruz Azul Hidalgo empató a 2 goles con el Pachuca, y en la tanda de penaltis los Tuzos se llevan ahí la victoria 4-2, luego Morelia 0-0 frente a la Autónoma de Zacatecas. Tepatitlán de Morelos ya no perdió, empató con los Gallos Blancos a 1 gol. El AEM, como ya veíamos, con 2 golazos, 2-0 sobre los Cachorros de la UDG. Santos Soledad cayó en casa 1-0 ante el Toluca. El Necaxa y la Piedad empataron a 2 goles, y en la tanda de penaltis la victoria fue para el equipo de los Rayos, mientras que en el Clásico del Bajío, el Irapuato recibió a León en el Sergio León Chávez y lo venció 2-0. En esta ocasión le tocó descansar al Real Zamora. Vamos a revisar cómo quedó el grupo 3, donde Cruz Azul le gana de visita 2-1 a Puebla. Sporting Kanami cayó 1-0 en contra de la UNAM. Los Pioneros de Cancún, ya lo veíamos, 2-0 en contra de Jaguares de Chiapas. Tiburones Rojos del Veracruz ganando 1-0 en contra del Real Cuautitlán. Chapulineros de Oaxaca y Orizaba empataron a 2 goles, donde Orizaba, los albinegros, se llevan el triunfo 6-5. Tlaxcala, ya lo veíamos, 1-0 en contra de Club Morelos. Inter Playa del Carmen dobleteando al América 2-0, y Politécnico por fin
pudo empatar en contra de los Ocelotes de la UNACH, ahí metiendo un golecito que les ayuda bastante. Que hay que destacar, por ejemplo, el marcador que ya decía, sale el 2-0 del Inter Playa del Carmen sobre el América. Es un buen trabajo de Narciso Morales, el técnico de este equipo, que tiene 3 victorias de manera consecutiva y que esto, por supuesto, les ayuda en la cuestión de la tabla y a levantar el ánimo de un cuadro que el torneo anterior, perdón, había estado bastante golpeado. Ahora sí vamos a revisar los grupos. En el grupo 1 tenemos a Mineros de Fresnillo con 11 puntos, la Universidad de Chihuahua con 10, Atlas Premier con 9, Tigres con 8 y mis Chivas con 8 también, carajo. Se han quedado ya relegadas tus Chivas no le están pasando bien en este clausura 2017. En el grupo 2, Irapuato, bueno, aquí se los voy a hacer más fácil, todos tienen 11 puntos y en el orden en el que se los dé es por la diferencia de goles. Irapuato, Cruz Azul Hidalgo, Pachuca Premier, Gallos Blancos y Toluca Premier, así está compuesto los primeros 5 lugares del grupo 2. Y en el grupo 3, Tlaxcala encabezando a todos los demás con 13 puntos, Tiburones con 11, Orizaba con 11, también los Pumas y por último Pioneros de Cancún con 10 unidades. Revisamos ahora partidos, vamos a checar los destacados de esta jornada número 6 en la Liga Premier. En el grupo 1, tus Chivas, que necesitan, Ale, regresar a la senda del triunfo, reciben a los Cuervos JP, que vienen de una muy buena victoria. Xolos contra Reynosa, Reynosa que acaba de ganar, Xolos que viene de perder y por supuesto el clásico de las minas, los Mineros de Zacatecas en contra de los Mineros de Fresnillo, que sigue invicto en este clausura 2017. En el grupo 2 tenemos uno que me llama la atención, Cruz Azul Hidalgo en contra del Irapuato, ambos vienen de un triunfo, así que veremos cómo les va. Querétaro en contra de Pachuca, también tenemos a la Universidad de Zacatecas en contra de Santos Soledad y aquí va a descansar Tepatitlán, que viene también de un triunfo, dijo yo voy a descansar. En el grupo número 3, el equipo campeón, el Tlaxcala, los Coyotes visitan a Real Cuautitlán, Veracruz en contra de Orizaba, ojo también con este duelo que puede ser muy bueno y yo les recomiendo el Pumas ante los Pioneros, son los duelos que me gustan para esta siguiente jornada del grupo 3. Y ahora vamos a revisar, Ale, rápidamente los goleadores, quienes están a la cabeza entre los delanteros en este clausura 2017 en la Liga Premier. Por supuesto que está Lisandro Echeverría de los Pioneros con 5 unidades, pero todos están igualados con 5 tantos. Roger Yergo de los Reboceros, Rafael Nájera de Cruz Azul Premier y Norman Rodríguez. Todos tienen 5 tantos después de las jornadas que llevamos en este clausura 2017. Pero ahora vamos a revisar la actividad de los equipos en las redes sociales porque, por ejemplo, me he encontrado con que en el Facebook de los Coyotes de Tlaxcala tienen arriba de 24 mil, ¿cómo es ahí? ¿Seguidores? No, ¿verdad? No, ese es el Twitter. Likes. Es que soy muy malo para lo de las redes sociales. Yo soy todavía a la antigüita de cartita y de telégrafo, pero bueno. 24 mil tienen los Coyotes de Tlaxcala. Reynosa, 32 mil, poquito más de 32 mil. Así es que los equipos están ahí apurándose para tener más y más seguidores, más y más likes, que también tiene que ver con todo lo que están buscando alrededor de sus comunidades. Vamos a revisar esta primera imagen que tenemos aquí. Los Cuervos JP, que ya tienen ganador de la dinámica que estuvieron haciendo la semana pasada. Aquí ya vemos al feliz, no, bueno, qué cara de felicidad se le ve a este señor. Muy expresivo. De nombre Andrés, este muchacho ahí con... Andrés, hay que sonreír. Bien acompañado con la playera de los Cuervos, con los vales. Pero este sí no sonríe, pero... Oye, si yo me hubiera ganado ese premio, hubiera saltado de la felicidad. ¿Sabes qué me temo? Que no tiene auto y los vales llegarán a parar con sus padres. Móchate, Andrés, móchate aquí si los necesitamos. La que sigue es del Deportivo Tepatitlán, que, bueno, festejaron de esta manera el cumpleaños de su capitán, Fernando Martínez. Vemos ahí a la familia de Fera, a quien le mandamos, por supuesto, un gran abrazo. Feliz cumpleaños y mucho éxito en lo que viene. Al buen Fer Martínez, el pelón le dicen por ahí. El hijo balconeando la edad, 62 años, yo veo 62. 62, no, 26 años, aquí el chamaco con los globitos y por su parte Pioneros tiene una dinámica. Sí, la verdad es que vemos cómo se comprometen cada día los equipos en las redes sociales con sus aficionados para crear este sentido de pertenencia y Pioneros dice, escojan, elijan los 2 mejores goles de lo que llevamos en este torneo y a partir de eso vamos a checar de qué manera lo hacen, pero van a regalar una playera, estoy en lo correcto, sí, una playera de los Pioneros para la gente que ingrese a esta dinámica de elegir los 2 mejores goles del equipo.
¿Qué tal lo de las redes sociales, Ale, que realizan los equipos? Y por supuesto los invitamos a que con el hashtag MiFotoEnSegunda nos envíen las fotografías, los videos que tomen en los estadios de sus equipos favoritos. Así es, no se olviden de mandar sus fotografías, hashtag MiFotoEnSegunda. Y nosotros ya nos vamos, Abraham, nos vemos aquí el próximo jueves. ¿Te late? ¡Vamos! Nos vamos en esto que es Segunda División TV, donde el fútbol es algo más.